¿Termina aquí ya? Yo creo que los precios también, ¿eh? Sobre todo el tucán de Malasia, nadie lo tiene. Le podemos sacar buena plata. Oye, antes que se me olvide, pues si viene alguien y yo no estoy, el precio es uno solo. No hagáis rebajas. ¿Sabes? Acaba de llamar Peter para preguntarnos qué color de alfombra queríamos para nuestra pieza. ¿Hasta cuándo le vas a decir Peter? Se llama Pedro. Porque vamos a viajar a Estados Unidos y allá se llama Peter. Si queremos ir allá, tenemos que aprender inglés. Tú aprenderás lo que yo soy absolutamente negado para el inglés. Si vas a aprender, ya para eso estamos tomando el curso intensivo. Bueno, dime una cosa, ¿tú crees que con un mes vas a aprender un idioma? Eso es puro negociado. ¿Inglés? Puede que no. Pero para comprarnos un helado más que sea, sí que nos sirve. Muchísimas gracias. ¿Se te olvida que soy diabético? En realidad, 3 años encerrado no se los doy a nadie. Todos dicen que esta es la escuela del delito. ¿Quieren que les diga la verdad? Para mí lo fue. Aquí me di cuenta que siempre fui un gil. Aquí aprendí que un buen ladrón no tropieza 2 veces con la misma piedra. Ya pagué mi deuda con la sociedad. Ahora no soy un peligro. Eso es lo que creen esto. ¿Cuánto le debo? 9.500 pesos. Está loco, compadre. Si yo estaba de visita nomás en la Penny. He hecho esta carrera una caleta de veces y nunca me han cobrado tanto. Eso es lo que dice el taxímetro, como amigo. Ya, voy a buscar la plata y vuelvo, espera. Oye, ¿cómo y no tiene plata? Es que le compré unos regalitos a los compadres que estaban adentro. Si quiere, le pago con la repa. No, 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 oiga, ¿dónde vive usted? En la plaza de armas, señor. Aquí vivo, pues, en la casa del fondo a la derecha. Listo, vaya luego, eso sí, porque el taxi me lo están dando, ¿eh? Ok. Thank you.
¿Sí? ¿Sabe que yo traje un caballero y entro aquí? ¿Aquí? ¿Usted es taxista? Sí. ¿Y le dijeron que no tenía plata? Claro. ¿Y que vivía aquí? Sí. Le van tres esta semana. ¿No me dice que el fulano no vive aquí? No, usted le hicieron el cuento el tío. Mire, este pasaje da para la otra calle. ¡Quiló, Jorge! Bueno, mi novio. Como si viniera del Ministerio de Educación. Tome su pase, 5.000 pesos son. Oh, bacán. Vale. Gracias. Gracias. Cepeda, Rodrigo. Cepeda, Rodrigo. Aquí está. Oiga, si le quitan el pase escolar por estar pasado en edad, no es mi culpa. No se preocupe, igual. 5.000 pesos. Oiga, pero aquí tiene más pelo usted. ¿Y tú, de dónde venías hasta ahora? ¿De dónde voy a venir? Oye, ¿y vestida así? Mira cómo andás. ¿En qué tiene? ¿Problema mío, no? Es que a mí hay que agarrar para el huevo después. Ay, ¿qué tanto? Oye, no te voy a poner a pelear porque me andan mirando, ¿ah? Me voy a decir que prefería andar con una vieja fea. Mi amor, ¿por qué no deja el trabajo? Total, con lo que gano, podemos vivir perfectamente tú y yo. Claro, pues. Mientras dura la temporada escolar. Y de ahí, andamos mascando la hucha. Yo estoy bien aburrida. Mi amor, es que no te he contado algo importante. Estoy en contacto con una empresa de turismo clandestina, pirata. Y nos asegura 2 pasaportes diarios. ¿Te imaginas lo que eso significa? Vamos a nadar en plata, mija. Oye, mira, cuando nos vinimos a vivir juntos, tú me dijiste bien clarito que me iba a tener como una reina. Y mira dónde me tenéis viviendo. Yo estoy bien choreada. Si la cuestión sigue así, yo me voy a ir. Estamos ahorrando plata. Yo la amo, usted, yo la quiero. Dice tranquilita, mi amor. Espere un cachito más, ¿ya? Oye, viejo. A mí que los pájaros piensan. Mira, se le cayeron al tucán. Yo creo que él sabe que nos vamos. Debe estar haciendo striptease con el calor que hace. Ay, tú nunca me tomas en serio. Mira lo que encontré. Ah, mi Petercito. Petercito. Si era solamente un children. Tan porro que era este cabro. Y mira dónde llegó. Tan porro no debe haber sido, puesto que llegó a profesor de la Universidad de Houston. Lo importante es que salió buen hijo. Sí, eso sí. Hoy día, ¿qué hijo mandaría a buscar a sus papás? Solamente mi Petercito. Oye, ¿ibas a dejar aquí tu colección de Riverdales? ¿Pero cómo se te ocurre, mujer, que vamos a llevar revistas gringas a los Estados Unidos? Y más encima en castellano. Allá las hacen.
raro que nadie llame, ¿eh? Si está barato. Hijo, ¿no estaremos haciendo mal algo? I don't know. ¿Ves cómo estás aprendiendo? Menos mal que la Lorena te dio mi mensaje. Sí, pero primero que todo me tenéis que disculpar por no haberte ido a ver allá adentro. Sabéis que la cárcel a mí me pone peor. ¿Sí? ¿Recibiste las tarjetas de Navidad que te mandé? ¿Quieres que te sea franco? Sí. Me cargaron, güey. Me hicieron acordarme que vos estabas allá afuera en libertad y yo estaba bajo reja. Uy, andé con la Lorena. Me extrañó que ella me contestara al teléfono. Sí, no me empalabo. Llevamos 3 años ya viviendo juntos. ¿Y no es mucha carne para dos huevos? ¿Quieres tomar algo? Claro, una cerveza. Hey, señorita, 2 chelas, por favor. ¿Y cómo está la loca? Está bien, está más tranquila, bro. Está hogareña, está trabajando. La Lorena trabajando. Chucha, que cambia la gente en 3 años, ¿no? ¿Tienen crío? No, tú sabes cómo es ella. No quiere, le da miedo, dice que tiene pánico de quedar más gorda con el embarazo. Sí, tú sabes que es vanidoso. Gracias. Gracias. Salud. ¿Y? Cuéntame. ¿Qué? ¿Cómo saliste de adentro? La típica. Por buena conducta. En la última entrevista con la psicóloga fui vestido entero de blanco. ¿De blanco? ¿Caché que si te pones ropa roja, eso significa que soy un peligro para la sociedad? Ah. ¿Caché? Sí.
¿Y qué pensás hacer? En la Beni adentro conocí a un viejo sabio, weá. ¿Viejo sabio? Un maestro de la weá. ¿Y qué estás pensando? Tengo la papa. Un robo a un banco. Otra vez. Si caíste por lo mismo en la casa. Parece que a vos te gusta estar adentro, weón. Voy a necesitar un ayudante, weón. Pensé en ti. No, yo no estoy para eso, no quiero meterme en weón ilegal. ¿Cómo crees que falsificar carnet de estudiante es muy legal? Pasa piola, así también ganáis, pues, ¿verdad? Lo que yo te propongo, podés recortarte 10 millones de pesos. ¿Quién gana 10 millones de pesos en un día, weón? Pero siempre te agarran. No, compadre, si ya aprendí, ya voy a mirarme apenas cometa. Como el chapulín colorado, lo tengo todo fríamente calculado. Y el mismo día el robo, me viro para Miami. ¿Viste? No sé. Hay que pensarlo bien. Bueno, te voy a dejar porque la Lorena está esperando en la casa. Qué gana ver a esa loca, compadre. Oye, se me ocurre algo. ¿Por qué no vaya a comer ahora a la casa conmigo? ¿Ahora? Estás feliz de verte. Ahora sí que no tenés que decir nada de lo que me estabas hablando, porque tú conocías a la Lorena. Vos soy el que tenés que tener la cajonera cerrada, weón. Ni una palabra a nadie. O si no. Que ha cambiado el barrio, compadre. ¿Tenía hasta un taxi a la puerta? No, este taxi es de un vecino. Pero no le debí muy bien porque cada vez que llego está parado. ¿Qué pasa, weón? La Lore está, weón. ¿Qué está,
¿Qué? ¿Qué pasa, weón? La luna me está cagando, weón. Con el taxista, weón. ¿Aquí? ¿Aquí, weón? ¿Ahora? Ahora, ahí está cagando, weón. ¿Estás viendo visiones, weón? Aquí no hay nadie. Visiones. Visiones, weón. Estas weas no son mías, weón. ¿No me habéis dicho que la Lorena había cambiado? Eso mismo creí yo, weón. Vos soy bien acampado, ¿eh? ¿Ya cacháis ya por qué este taxi siempre parado afuera, weón? Yo no sé cómo aguantáis, weón. Que la quiero, weón. ¿Creí que no iba a venir? Pues sabéis que me cargue, me llamé al trabajo. Contesta el celular, por lo menos. Ya, oh. ¿Para qué me andáis buscando? Oye, no me hables así, querida. Me parece mentira que 3 años viviendo juntos no signifique nada. Mira, son los únicos 3 años de mi vida que quiero olvidar, ¿sabí? ¿Qué estáis diciendo? No me digáis que más encima de viejo y weón te pusiste sordo ahora. Que lo he pasado pésimo contigo. Que son estos 3 años que hemos vivido juntos lo que me quiero olvidar. ¿Entendiste? En cambio yo al revés, o sea, si es lo mejor que me ha pasado en mi vida. No te hagáis la víctima ahora. ¿Sabéis que me habéis mantenido puras promesas nomás? Te he dado lo mejor de mí. Lo que quedaba de ti, querráis decir. Ya, yo hablo rapidito que me tengo que ir. Te quería decir que... te perdono. Ah, ¿de qué me voy a perdonar tú a mí? ¿De quién? ¿Te parece vos? ¿Qué te contaste, sabes? ¿En mi cama con ese desgraciado taxista? Oye, primero que nada, no es ningún desgraciado, ¿ah? ¿Eh? Y segundo, no es primera vez que me acuesto con él, ¿po? Para que sepa que no está. Ya, no quiero ni saber. No quiero escuchar nada, no quiero escuchar. Censurarme. Eso es lo que he hecho toda la vida. Censurarme en todo sentido. Sabes que yo te amo. ¿Qué tiene ese taxista que yo no tenga? Un taxi, po. ¿Te parece poco? Oye, si yo te regalara un auto 0 kilómetros particular, ¿me daría yo otra oportunidad? Ay, tendría que verlo, sí, po. Ya, oh. Me voy a ir, que estoy atrasada. ¡Mario! Hola. No, hola, pues, Güense. ¿Qué estoy haciendo por aquí? Vine a hablar contigo. ¿Y cómo supiste que estás acá?
El dueño de la Fuente Soda me dio todos tus datos. Toma asiento. Vámonos, güey. Dije, en serio, ¿sabes qué pasa? Que estuve pensándolo bien. Pensé bien y... acepto. Acepto ser tu socio. Pero con una condición. Yo quiero que... ¡Epa! Las condiciones las pongo yo, compadre. Es que no me escucháis. Yo quiero que tú sigas siendo siempre el jefe. Eso es lo que quería decirte. ¿Y? ¿Cómo va la cuestión con la Lorena? Ahí estamos. Por eso acepté. Porque... me quiero regalarle un auto. Vos tenés el año que te pidan, weón. Si con la plata que vaya a ganar, vaya a tener las minas que queráis, weón. Oye, ¿y qué banco vamos a robar? Shh, cállate con tu madre. Ningún banco, weón. Vamos a robar en un banco, que es muy distinto, weón. ¿Sabes que no te cacho nada, weón? Vamos a asaltar a un cliente del banco que todos los días deposita 20 millones de pesos. ¿Y cómo, weón? ¿Te acordáis del viejo que conocí adentro? Ah, ¿el gurú? École, el maestro, weón. Él me enseñó cómo. Mira, primero que nada, necesitamos conseguirnos una jaula, weón, grande. Llena de pájaros. Sí, muy pajarón, pero no cacho nada, weón. Espérate. Yo voy armado, weón. Y me pongo detrás del tipo con los 20 millones en la fila. Y antes que él deposite, vos soltáis los pájaros dentro del banco. Va a quedar la mansa cagada, weón. De eso se trata, pues, weón. Y cuando estén todos tratando de agarrar los pájaros, weón, darme la tole-tole, yo asalto al compadre con los 20 millones. ¿Quién se va a dar cuenta? Bien peinadita para que nos compren el negocio. Buenas. Buenas tardes, ¿se les ofrece algo? Queríamos comprarle 100 pajaritos, los más baratos. ¿Me espera un momento, por favor? Mire esto mientras tanto, si quiere. Escucha la viejita. Está peinando la muñeca. Oye, qué lindo los pajaritos. ¿Cómo se llamarán? No sé. Pregúntale a ellos. A lo mejor te contestan. Buenos días. Ustedes vienen por el aviso, ¿verdad? ¿Qué aviso? La pajarería, por ejemplo. Este negocio que se vende. Es que nos vamos a Houston a vivir con nuestro hijo Peter. Y estamos liquidando todo. No, lo que pasa es que nosotros tenemos un lote de gorriones, nada más. A ver. No, porque el negocio se vende completo, gorriones, usted lo encuentra en la calle. ¿Pero qué le cuesta? No, se venden a los pájaros nomás. No, se vende completo, todo o nada. ¿Y cuánto sería todo? 20 millones. ¿Ni un peso más? Ni un peso menos. Ni se arrugaron los teclitas. Es un pedir 20 millones por esta cuestión. Esta guay no vale ni 7, güey. Pero me cayeron bien. Comprémosla. ¿Qué? ¿Y de dónde vamos a sacar 20 palos, güey? ¿Cómo que de dónde? Vos lo falsificabas ahí, pues, apampado. Ya vamos. Shh. Oye.
Jorge Antonio Quiroz Romero. Bueno, el taxista que se estaba comiendo a la Lorena. Soy malo, weón. No soy tan weón como parecía. Vamos. Sí, sí, claro. Sí, sí, después te llamo, llegó gente. Buenas. Buenas tardes. Con mi amigo nos decidimos y vamos a comprarle la bajadería. Ah, yo sabía que no se iban a arrepentir y que iban a volver. Lo que hace la publicidad, ¿no? Permiso. Viejo. Sí. Ven. Ya. ¿Qué pasa? Los caballeros aquí te quieren comprar la pajarería. ¿Cómo estás? Discúlpeme, pero estaba limpiando la jaula. Pagan re bien la caca de pájaro, le voy a decir, ¿eh? Oiga, don, nosotros queríamos cerrar el trato hoy día. Ah, sí, bueno. En los puros pájaros está la plata, no se van a arrepentir. Este barrio es muy bueno. Alejado completamente de los ladrones. Nunca nos han robado, ¿verdad, viejo? Jamás. Entonces le hago un cheque y cerramos el trato. Bueno, ya habría un problema acá porque... No sé, yo preferiría que me lo cancelara en efectivo. Viejo. Déjame a mí. Oiga, pero si fueran 10 pájaros le creo, pero no voy a andar con 20 millones en el bolsillo. ¿Qué me va a perdonar? ¿Qué quiere? Pues yo soy un hombre chapado a la antigua. Y prefiero efectivo. Vamos a comprar la otra que vimos, la otra pasadería, menos atado. Bueno, aguarde. Bueno, lo hacemos, pero esto tenemos que hacerlo en una notaría, la escritura, ¿no? Sí, claro. Yo le voy a hacer un cheque entonces al día, que va al banco, lo cobra, y después entonces, cuando tenga los billetitos en su poder, vamos a la notaría y hacemos el traspaso, ¿le parece? Bueno. 20 millones. Más transparente, ¿dónde? Sí. Y aquí está mi carnet de identidad. Sí, está bien. Ya. Claro que yo les quiero pedir algo, ¿eh? A manera de garantía, nos vamos ya en una jaula con un pájaro y el lunes cerramos el trato, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿De acuerdo? Te lo voy a explicar de nuevo. Antes de las 10 de la mañana yo voy a llegar al banco, me voy a instalar acá. Como a las 10 en punto llega el weón que trae la plata. Se va a poner en una de las filas. Yo me voy a poner justo detrás de él. Como a esa hora, vos tenés que haber llegado ya con los pájaros. Yo me pongo detrás de ti. Weón. Puta que soy inútil. Vos tenés que llegar acá, al mesón de informaciones. Dejáis los pájaros en el suelo y te ponía a conversar con las minas. A las que atienden los clientes, ¿cachai? ¿Entendí? Una pregunta. ¿A qué hora soltó los pájaros? Puta que eres weón. Yo te tengo que dar la señal, ya te dije, ya no nos soltí antes, ¿entendiste? Cualquier problema que haya, yo ya tengo cachado aquí afuera tres basureros, afuera del banco. Ya, pues si hay que fondear la plata. Ya. Hola. Hola, hombre. Hola, Lorena. Qué gusto verte.
Pero si la viste el otro día, weón. Me había encantado, weón. Pero vos cerraste la puerta, weón. Pues, ¿y qué hacen esos pájaros acá? Cambiamos de rubro. Qué bueno que volviste. Vine a buscar mi ropa. Mano dura, weón. Espérate. ¿Cómo es eso que te estás llevando la ropa? Es mi ropa, pues me la llevo cuando quiera. ¿O tengo que pedirte permiso ahora? No la cagué. Tú sabes que todo esto lo hago por ti. ¿Ah, sí? ¿Por vos, Serapo? Yo no he visto ni uno. Ya no puedo vivir sin ti. Te echo de menos, ahí no puedo estar sin ti. Deja de mostrarte que todo esto lo hago por tu felicidad. Para que tú seas feliz. ¿Ah, sí? ¿Qué estás haciendo por mí? No te lo puedo decir, pero estoy a punto de dar un gran golpe en mi vida. Vamos a tener mucha plata. Y ahí te voy a hacer feliz. No atinaste entre años, voy a tener plata ahora, seguro. Te juro, Lore, que esta vez es verdad. Te juro que esta vez es verdad. Dame la última oportunidad, la última oportunidad. Mira, tení hasta el sábado, ¿eh? Permiso. Te doy la propina. ¿Me abre atrás? La maleta. Ah, oye, ¿y dónde la metiste para tener esta persona? ¿Tiene culpa? Tengo una gata, oiga, y se los come al tiro. Está chistoso, señor. Ah, ya volvemos. Vamos. Oiga, no sé de nada para atrás, no puedo manejar así. ¿Yo le puedo avisar? Está más loco, me puede sacar un parte, ya tengo dos acumulados. No, mire, búsquese un taxi con carrilla. Estamos locos, yo mire la hora aquí, voy apurado. No me va a dejar botado aquí, voy. Bájese, pues no puedo llevarlo. Mire, la que no tenemos, la carrera le sale gratis. Ya, bájese. Oiga, ¿y a dónde va? A la derecha, a la altura del tambil. ¿Y va por las jaulas? No, te lo voy a dejar aquí. Es que sabe que con animales le sale más caro, tía. No sé
se da cuenta que son pajaritos. Bueno, pero ¿y controla los esfínteres o no? Fíjese que no le he preguntado. Es que sabe que soy yo el que tiene que arreglar la cochinadita después. Mire, le sale la carrera más 2 lucas. ¿Sí? ¿Qué quiere? Pero nos vamos volando, ¿ya? Dígale a los pajaritos que empiecen a aletear esto. Se llaman pájaros chilenos espectros. Ay, oh, qué lindo, miren, sí, los pajaritos, son súper lindos, a mí me encantaría tener uno. ¿Le gustaría tener uno? Sí, me encantaría. Elíjalo que yo le regalo. ¿En serio? Elija que quiera. Ay, ese blanquito allá. ¿Sí? Ya, buenos días. ¿Cómo está? Más o menos nomás. Vamos a tener que depositar el cheque, pues usted lo cruzó. Ah, lo siento. Que no era lo convenido eso. Tome. Después nos vemos. ¿Te parece raro este gallo? No. No. Me parece only pretty. ¿Qué tal? ¿Pero cómo? Pues si no son las 2 todavía, pues. Tenemos que depositar. Lo siento, pero se cayó el sistema. Va a tener que venir otro día. ¿Pero qué tengo que ver yo con sistema si no son las 2 todavía? ¿No cierran a las 2 los bancos? Sí, pero se cayó el sistema en esta oportunidad. Vengo otro día, ¿parece? No te digo que yo mucho mejor guardar la plata debajo del colchón. Ya. Disculpa,
restaurante está cerrado. No, gracias. ¿Cuál es su nombre? Mario Vulgar, San Martín. ¿Su número de RUT? 6.023.184 rayas. Así que está limpiecito, ¿eh? 3 años de cárcel por robo. Parece poco. Ya pagué mi deuda con la sociedad y ya. Eso no me lo pueden cargar. Pero la gente lo traemos aquí. No, pero con el griterío que había y con el atole-tole, es imposible. Digo que cuando él estaba con el pájaro en la mano, tú sacaste una pistola y lo asaltaste. Pero yo no hice nada. Eso no es justo. Yo no hice nada. Gutiérrez, se lo llevan al calabozo. Pero eso no es justo. Yo no hice nada. ¿Mandaste a llamar? ¿Por qué me miráis así? Es que estáis tan re linda. Oye, mira, no quiero escuchar piropos y menos tuyos, ¿ah? ¿Ya qué me queréis decir? Tú me diste una oportunidad, mía. Y yo quiero aprovecharla. Ay, ¿qué estoy hablando? De que me voy a transformar en un mago y te voy a... ¡Bling! Le voy a cumplir todos sus deseos. ¿Te ganaste la lotería? Algo parecido. Con el Mario... robamos en un banco. El lunes me entrega la plata. ¿Te pusiste a robar? Por usted, mi amor, por usted. Oye, te volviste loco, ¿ah? No, y eso no es todo. El lunes, con la plata que me va a dar el Mario, vamos a arrendar un departamento, vamos a dejar el sitio y le voy a comprar un auto, la raja. ¿Por qué el lunes no ahora? Porque el lunes sueltan al Mario. ¿Que está preso? Oye, ¿la plata? Detenido. Y la plata la tiene bien escondida, Mario. Si está todo pensado, hijita, está todo bien calculado. Oye, ¿de verdad me voy a arreglar un auto nuevecito de paquete? 0 kilómetros. Como usted se lo merece. Ay, mi chiquitito lindo, ¿cómo no lo voy a querer, po? ¡Negro! Creí que te hayan mandado a la peli. Estoy hablando con un profesional, pues, weón. El viejo me insistió en que yo lo había asaltado, weón. Pero como no me encontraron ninguna evidencia, me dejaron libre de polvo y paja. Pero yo revisé en todos los basureros y encontré la pura pistola, weón. ¿Dónde metiste la plata, weón? Está en las mejores manos, compadre. Se la pasé a los viejitos de la pajarería cuando fueron a depositar el cheque. ¿Viste? Por eso estaban ahí. ¡Ídolo! ¡Ídolo! ¡Gurú! Vamos a buscar la plata, weón. ¿Los dueños de la pajarería están? No, ya no están.
¿Y van a demorarse mucho en volver? No creo que llegue muy luego, que lo que pasa es que se fueron para Houston. ¿Qué? ¿Y qué, muy lejos? Los Estados Unidos. Que se fueron a vivir con su hijo. ¿El maletín? Perdón, ¿alguno de ustedes que compró la pajarería? Sí. Yo la compré. Ahí. Esperen un ratito, que dejaron algo por usted. Permiso, ¿eh? Esto es suyo, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias. ¿Y esto qué? Esas son las escrituras de la propiedad. ¿Y la plata? Ah, que lo que pasa es que ellos se llevaron el efectivo. Pero ahí le dejaron el cheque que usted mismo les pasó. No creo que haya ningún problema. ¡Qué millones! ¡Yo, weón! ¡Quería rescatar a la Lorena! ¡Para ni una weá! Se llevaron los 20 palos, weón. Nos dejaron pelota. Menos mal los viejos fueron honrados y nos dejaron la pastelería, pues, weón. Sí, pues, weón, pero hasta nombre del taxista que se está comiendo a la Lorena, pues. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Escúchame, en el paradero 14, weón.